fotos para recordar, sí, o recordar los, o recordar de. Y por lo tanto, uno selecciona qué recordar y qué no recordar. La fotografía está muy ligada a lo histórico, al tiempo. Bueno, mi nombre es Gustavo, tengo 31 años, tengo un hijo de 7 años, vivo acá desde 78. Mi nombre es Sergio, yo soy secretario de la organización Viento Limpio del Sur. Estamos haciendo esta organización para poder ver si tenemos una salida laboral. Mi nombre es María Magdalena Lamadrid, soy la presidenta de la organización África Vive y estamos hace 5 años en la lucha para reconocer a los negros argentinos que están en todas las partes de Argentina. Bueno, mi nombre es Sarina Vitas, reciente graduada en el rabinato del Seminario Rabínico Latinoamericano y tomando el rol de rabina dentro de una comunidad. Mi nombre es Nerina Russo, tengo 21 años. Mi nombre es Juan Mendoza, el apellido, tengo 32 años. Soy una persona con baja visión desde hace 3 años, por un accidente en automóvil. Soy no vidente de los 10 años, pero ya de chiquita tuve problemas visuales. Quedé sin visión de un ojo izquierdo, veo 20% del ojo derecho. Me cuesta mucho hacer el foco, pero bueno, me defiendo bastante con el resto que queda. Me llamo Rogelio Segundo y soy de la comunidad que se llama La Curvita. Ahí en ese pueblito donde estoy yo, en esa comunidad, hay varias razas son. Está el toba, el chorote, el huichí, el guaraní. Yo soy toba y chorote. Mi nombre es Francisco Pera. Mi lugar se llama Cañaveral. Son este grupo huichí. Mezclado con algunos un cholote. Soy cacique de la comunidad. La fotografía no tuvo ninguna actitud crítica hacia lo social hasta muy avanzado siglo XX. Los pobres eran tipos. Había una especie de actitud, evidentemente no era una actitud crítica. Y era una actitud comercial. Pasa que la pobreza tiene casi carácter de naturaleza en estas sociedades nuestras. Nuestra organización nace de gente que paraba en una esquina sin futuro, que estaban todo el día pendiente de los problemas del barrio, pero de los problemas que tenían entre banda y banda. Un día nos pusimos de acuerdo y en vez de que los jóvenes se sigan matando entre ellos, tratamos de que los jóvenes se unieran. Y dijimos, no estamos haciendo nada por nosotros, lo único que estamos haciendo es destruirnos nosotros mismos.
dentro de la villa no es normal que muera, que ninguno de los jóvenes pase los 25 años. Nosotros tenemos alrededor de 46 amigos muertos, 47, incluyendo a mi hermano, que me mataron hace poco. Y eso no es normal. Hay muchas familias dentro de la villa que en una pieza o en dos piezas, de 4 o 6 metros, vive la abuela, el abuelo, la tía, el tío, los padres, los nietos, los sobrinos. Todas esas cosas en la villa parecieran ser normales porque es común verlo, pero en realidad no es normal. Trabajo, lo más seguro es que te digan que no, porque vivís en la villa, seguro que sos drogado, seguro que sos ladrón, seguro que sos borracho, seguro que tenés todos los males habidos y por haber. A mí me pasó una vez que necesitaba ir a la ferretería y a la farmacia. Y venía caminando yo y atrás mío venía un policía. Me venía siguiendo, hasta que yo entré en la ferretería, el hombre se quedó ahí afuera. Me crucé enfrente, entré a la farmacia. Había otro policía dentro de la farmacia. Y cuando salí de la farmacia, me corrieron los dos. Muchachos. Me di vuelta así, ¿qué pasa? Y bueno, me interrogaron todo mal. Yo le dije, creo que soy una persona normal y si necesito ir de acá para allá o de un lado para otro, voy a ir. Yo creo que esa es una muestra clara de la discriminación por el hecho de ser morocho, por el hecho de vivir en una villa, por el hecho de no tener una camisa, un saco, no sé. Hasta el punto que me hicieron sacar las zapatillas, decir que estábamos en el medio de la calle, porque si no me hacen bajar los pantalones. Me tuvieron ahí un buen rato como si uno fuera realmente un delincuente, ¿no? La discriminación para la gente de la villa está en toda la sociedad. Si vos cruzás de la villa, la gente te ve cruzar y te cierra la puerta porque sabe que sos de la villa. Vas a una escuela, a 10 cuadras fuera de la villa, querés anotar a tu sobrina, a tu hijo, ¿a dónde vive? En la villa, no hay bacán, vaya a otra escuela. La discriminación siempre está. Los indígenas fueron fotografiados como curiosidad, digamos así como los gauchos en su primer momento, como excentricidad, una mirada ajena. Pudieron ser comercio en razón de su exotismo. Era costumbrismo y tipicidad. En la aproximación fotográfica a los indígenas hubo una excepción, que fueron los galeses. Las fotografías que tomaron los galeses a los indígenas eran fotografías que tomaban colonos a gente amiga. Y luego, bueno, la relación más extrema, ¿no? Las fotografías de Pozo y las fotografías de Encina y Moreno en las expediciones de exterminio, ¿no? Donde ellos van documentando las rendiciones, ¿no? de las tribus y su cristianización, digamos, ¿no? Nosotros nos sentimos discriminados cuando un criollo pone un alambrado al lado de una comunidad. Nos sentimos discriminados porque no hay respeto en nosotros. O sea, viene la persona y pone, como él tiene plata, él pone, encierra un pedazo de terreno y se hace dueño. Nosotros queríamos tener territorio, ¿no?
no sé si el gobierno entiende qué queremos decir el territorio. Nosotros reclamamos la zona donde ocupamos siempre. La Constitución Nacional favorece nuestro reclamo. Ahí sacamos la palabra territorio. Yo veo que la discriminación viene por ser un pobre nada más, ¿no? Pero yo veo que viene por problema de pobreza, ¿no? Yo entraba a la escuela porque trabajaba con los maestros. En ese tiempo nosotros no entrábamos a la escuela. Siempre dijo que para indígenas no puede entrar porque los indígenas son, tienen enfermedades que pueden contagiar con los blancos, ¿no? Entonces no dejaba entrar a la escuela. Cuando tenía 12 años he trabajado con maestro, entonces el maestro me ha enseñado una hora por día, pero a partir de las 12, a las 11 de la noche hasta las 12, tratando de que no se vea como que él está enseñando, porque si no él tiene problemas con otro. Se llamaba Héctor Rodríguez. Fotografía, había una primera discriminación que era económica. Y era una discriminación general. No hay fotografía de negros como tipos. Aparecen en algunas fotografías negros. Pero en un plano secundario. Algunas amas de leche negras con sus niños de los patrones están en las fotografías de Whitcomb. De un modo casual, esta negra que es niñera puede llegar a la fotografía con el niño de la persona rica que está cuidando. La descendencia argentina de mi familia se la inició el bisabuelo de mi mamá. Es el que llegó como esclavo acá. Acá lo hacen liberto después de muchos años, por supuesto. Y compra a su mujer, que era esclava todavía. Y ahí empieza la familia La Madre. ¿Por qué? Porque los esclavos tenían el apellido del amo. Y, o sea, que este señor era La Madrid porque era esclavo del general La Madrid. Es muy feo que el joven te diga de que va a buscar trabajo, que porque es negrito no lo toman y tiene un secundario. Estamos hablando de chicos que están haciendo ya casi un terciario. Y no saben sus derechos. O no saben que lo pueden, o sea, que por los derechos lo tienen que respetar. El episodio de Ezeiza fue una cosa que nunca me imaginé que me iba a pasar a mí. Tenía que viajar ese mismo día a Panamá. Era el primer seminario que Martin Luther King hijo hacía, empezaba a presentarse ya en sociedad. La señorita que estaba para embarcar pega el grito de que mi pasaporte era trucho. Me detienen, me dicen que no puedo ser negra argentina, que tenía que ser peruana. Que muestra el DNI, que también sería trucho. Les pregunto si puedo hablar por teléfono, me dice que todavía no. Saco mi móvil con, llamo por teléfono a SOS Racismo Internacional y me dice, bueno, nosotros vamos a proceder. Estuve 3 horas detenida. A las 3 horas me abren la puerta de la celda, me dicen, señora, discúlpeme, no sabíamos lo que pasa, que esto nosotros no lo pensábamos. Aparte, en las 3 horas lo primero que me dijeron, ¿entiende español? Esto no es discriminación, le digo, usted lo dice. Todas esas cosas, o sea, cada uno que se acercaba, que no te puedo decir si era aeronáutica o migraciones, porque estaban en manga de camisa, no tenían ninguna identificación. Yo no sabía quién era, les contestaba cuando quería, porque me había cerrado tanto, porque no podía creer de que era a mí lo que me estaba pasando.
A las 3 horas, cuando ellos terminan de averiguar, que me vienen a pedir disculpa y todo, me dicen que bueno, que ahora me iban a conseguir un avión para que yo pudiera llegar a Panamá, aunque sea el otro día. Le dije que no, que yo no viajaba. Que yo, a partir de este momento, ellos se iban a acordar de mí. Toda visión de fotografía supone un conocimiento previo o en todo caso información paralela sobre la cosa. Esta fotografía, en primer lugar, me tienen que decir qué es. No sé qué es. Esta fotografía de un grupo de mujeres y chicos vestidas de ciudad, ¿no? En medio de la llanura, no se sabe qué llanura, con una tapera atrás, ¿no? Es una foto rara. Ahora, cuando nosotros sabemos que estas son las primeras personas, ¿no?, de la colectividad judía en la Argentina, nosotros tenemos un primer recorte, digamos así, ¿no?, para proyectarnos, que es el origen de estas personas. La foto se llama Casa Israelita, Monigotes, Santa Fe. Este es el título de la foto. Dos familias pioneras de judíos que llegaron a la zona muy cerca de donde luego se establecieron y crearon la colonia de Moisés Ville, que fue la primera colonia judía en la Argentina. Tenemos que saber también el año, la fecha en que esto sucedió, para que nosotros podamos comprender a esta fotografía cada vez más, para que se nos amplíe la comprensión de esta imagen y en un momento pueda llegar a ser simbólica. Ahora bien, para comprender este carácter simbólico hay que tener un cúmulo de información que nos permita aprender a la imagen y de algún modo diría proyectarnos en la imagen. Este tipo de fotografías, que alude a cuestiones más generales, también es posible, ¿no?, que nos produzcan un tipo de emoción similar a la de las fotografías familiares. A mí me produce una emoción muy particular esta fotografía. Yo miro a esta niña que está aquí en la izquierda y digo, en este mismo momento, mi abuela, Josefa, estaba, ¿no?, con esta edad. Esta es mi abuela. Acá está. Rabina o rabino es, digamos, la gran pregunta. Si nosotros buscamos en los textos, vamos a encontrar que la mayoría de los textos de la literatura rabínica están escritos por hombres y son masculinos. Considero que siendo mujer y en el siglo XXI se puede desarrollar un nuevo término que sea rabina, que tiene que ver con la definición de un rol y de un sexo. Las olas inmigratorias judías aportaron muchísimo, tomaron mucho de la comunidad y de alguna manera se fueron gestando en ir integrándose dentro de la nación. El hecho de instalarte en una ciudad, instalarte en algún pueblito rural y bueno, y comenzar a trabajar y comenzar a codearte con tus vecinos y enseñarles que bueno, que para vos el viernes a la noche es Shabbat, antes de que salga la primera estrella dejás de trabajar y quizás el día sábado no trabajás en lugar de que sea el día domingo, y que ellos te puedan ver y te puedan preguntar y vos puedas explicarles. Creo que esto en la convivencia es lo que logró, digamos, los grandes aportes que pudieron haber hecho las distintas culturas que se fueron encontrando. No son siempre armónicas las convivencias. Hay mayor y menor tolerancia. Hay, digamos, un fundamentalismo que hace que uno se quiera encerrar y tratar de preservar lo suyo bajo cualquier costo. Y hay un pluralismo que dice, yo defiendo lo mío, sin molestar al otro. Yo creo que el antisemitismo, básicamente, es un fenómeno que marca al judaísmo, esté donde esté. Antisemitismo en la Argentina
Nosotros podríamos decir que en la Segunda Guerra Mundial la Argentina fue uno de los países que abrió sus puertas a los nazis. Creo que algunas manifestaciones antisemitas se deben más a la ignorancia que a aquello que se pudo haber transmitido ideológicamente a través de algunas células antisemitas. Decir que un judío es tacaño, es un ruso, y que no hagas negocios con él porque seguramente va a intentar sacar mejor provecho, y que todos los judíos somos ricos, y que, digamos, esto parte de la ignorancia. Los atentados que vivimos en el seno de la comunidad judía en la Argentina, tanto de la Embajada de Israel como de la AMIA, marcan un antisemitismo marcado, sobre todo a una generación como la mía. Nos marcan decir, no estamos libres en ningún lado, digamos. Nos marcan decir, podemos mirar una foto de lo que fue el Holocausto, podemos mirar una foto de lo que fue la Inquisición y encontramos exactamente lo mismo en un edificio destruido como fue el edificio de la AMIA. De discapacitados no fue un género, excepto que el discapacitado haya entrado en la categoría del, en el género de tipo popular, un vendedor discapacitado, qué sé yo, se lo fotografiaba porque eran vendedores ambulantes, no porque eran discapacitados. Y no hubo ningún motivo especial que estimulara a instituciones o personas para fotografiar discapacitados. En este trabajo, hasta que no te capacitas, no sabes si estás adecuado o no. Supuestamente sí, puede ser que tengamos más desarrollado el tema del olfato y del gusto que otras personas. Pero bueno, es evidente que al faltarte algo como lo visual, sí desarrollás otras cosas. Creo que hasta que no empezamos estos cursos no podíamos saber que teníamos, o sea, conscientemente que teníamos esa cualidad. Y bueno, ahora sí, lo sabemos. Ahora estamos trabajando en perfumería. Y en catación de vino. Catación de vino, sí. Siempre me manejé con gente que ve. Lo que trato siempre, si no me conocen, es tratar de que me traten de igual a igual, porque yo siento que es así. Hay personas que por ahí estoy caminando lo más bien y ven el bastón y dicen, ay, pobrecita, mirá, no ve. Y yo la verdad que no me queda otra que reírme. O sea, no me enojo ni nada. Me río porque digo, yo no tengo nada de pobrecita. Muchos amigos dejaron de visitarme y yo en su momento me enojé mucho porque pensé que en el peor momento me dejaron. Pero bueno, después hablando con otros chicos, bueno, me di cuenta que el tema pasa por el no saber cómo tratarte. Mi ceguera para mí es algo que no lo tengo en cuenta todo el tiempo. Es como que convivo con eso, entonces no le doy importancia. Y cuando la gente me lo pregunta es como que me lo recuerda en realidad. Y tiene sus famas de malhumorados. Todos te dicen eso, ay, son todos malhumorados. Y tienen razón, porque hay algunos que son así. Pero no quiere decir que todos los sigamos. Es como todo, es como algunos me dicen, ay, vos sos tan distinta. Y bueno, qué sé yo, es mi forma de ser. Ah, pero vos no sos igual que todos los ciegos. Si uno tiene dificultades o defectos, creo que uno tiene que tratar de tomárselo con humor y no hacerse tanto problema, ¿no? ¿Qué?
saca fotos para recordarse, o recordarlos, o recordarte. Y por lo tanto, que uno selecciona qué recordar y qué no recordar. Este soy yo. Estos son los pasillos, lo estamos limpiando. Este otra vez soy yo. ¿Te ves a vos en esa foto? ¿Qué es lo que ves? Que no hicimos nada, güey. Sé que está mi cara y no mucho más. Me acuerdo que el color de mi piel, que tengo una piel súper blanca. Me gusta arreglarme siempre. Soy muy detallista, como toda mujer. Hice una foto de hace un año. Estoy en mi casa y, bueno, veía un poco más. Es un lugar que más me gusta estar, que es en el sillón y poder escuchar música. Ahí está donde mejor me siento. El rojo y el lila. Y el rojo porque es un color así apasionado. Y el lila también, un color como de verano. Me recuerda mucho al verano y me encanta el verano.